Alfredo Casero, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, hoy pasado de todo en la Argentina, ¿no? Una de las cuestiones fue un asesinato, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, por parte de un chico, de un menor de 15 años, que asesinó a un ciudadano. ¿Qué te generan ese tipo de situaciones? Cada una de estas cosas forman parte de una especie de sonsonete que uno escucha. Un sonsonete es como un bodrio. El bodrio es para hacer dormir los niños. El sonsonete es algo que constantemente se escucha y que se sabe. Entonces escuchás la persona que dice que el niño, el adolescente debe ir a la escuela y tener lugares donde vivir, donde hacer deportes. Escuché una señora que no sé qué era, que hablaba de eso, no sé qué, de la pedagogía del gobierno de no sé dónde. Una persona la matan por una bicicleta en una zona que todos sabemos que es liberada, que de alguna manera que la policía hace lo que puede, que es, la otra vez mataron a un señor francés, le clavaron una daga en el corazón. O sea, son cosas que están permitidas en este país porque para un chico, para un mediano, para un grande, matar no significa nada. Cada vez que escuchamos que alguien mata, que alguien muere, escuchamos los mismos payasos, a Bernie, al otro, que siguen hablando, y los periodistas agarrándose la cabeza y hablando sin parar, los canales de televisión mostrando una esquina donde no pasa nada, con periodistas hablando, chicas que hablan sin parar, y hablan, ¿por qué no se soluciona? No hay una idea de, primeramente porque todo lo que me estoy dando cuenta es que no hay un interés profundo en enfrentarse con las mafias que existen, que son mucho más amplias. Pues nosotros seguimos hablando de la rosca, el periodismo habla de rosca, de las roscas que hay entre uno y el otro, ¿por qué no se hace que este no lo permito, que le puso la zancadilla al otro? Termina siendo todo catch, termina siendo todo como si fuera titanes en el ring. Este es un país de titanes en el ring donde nunca pasa nada, donde la momia le pega a Karajan le pega a la momia, y si le pega en un lugar sale la momia haciendo así. Pero en realidad no hay una pelea verdadera, las mafias no caen presas, las mafias no matan como matan las mafias normalmente en otros lugares del mundo, que tienen un señor que manda, entonces son verticales, sino que ocupan el poder. Cuando ocupan el poder, son dueños de todo. Entonces esto pasa, matan a un señor armenio que realmente me duele en el alma. Me duele en el alma que maten abiertamente, que un pibe de 15 años mate, me da bronca, pero también me da bronca la inactividad de la gente que tiene que hacer lo que tenés que agarrar y parar esta porquería que empezó soltando 4.000 presos y dejándole abierto abierto a toda la comunidad del mal, abierto totalmente a que si vos estás preso, acá estamos los pibes en el techo de un penal, le dan todo lo que necesitan y se van, acomodan, arreglan. ¿Por qué? Porque la bajada de arriba aspiracional del chorro es llegar acá arriba, es llegar al lugar donde el chorro manda, porque son los chorros los que mandan. A ver, cuando vos vas, qué sé yo, a Inglaterra, vos hablás con cualquier persona, trata de tener una actitud que se asemeja a la buena educación que se supone que tiene que tener la nobleza, que es aspiracional. Inspiracional, no, aspiracional. La gente quiere ser mejor e imagina que los mejores son los que están ahí arriba. Vos ves la calidad de los diputados, la calidad de los senadores y los que los mandan.
Las peleas imbéciles que hay, lo descarado, la mentira descarada de los derechos humanos. Mataron el otro día a un policía de un tiro en la cara. Gente que está... yo no paro de saludar a un policía aunque no lo conozca. Incluso me dice, ¿por qué me saluda? Porque, pibe, vos sos policía, no me eché, ¿viste? No me eché, sos policía. Te saludo porque yo toda la vida saludo a los policías. Y cuando ves lo que pasa ahora con la política, por ejemplo, con Vudú, que hay una carta... Todos sabemos que forman parte, las presiones que existen son porque este país, y lo voy a repetir toda la vida, está manejado por una persona que es sociópata y un psicótico que es el presidente. No tienen aptitudes para poder manejar un país por enfermedad. A ver si lo entendemos. Una persona que dice totalmente lo contrario de un momento al otro y la gente lo vota porque le va a dar asado, nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Si la gente habla de Macri, Macri, tienen toda la razón del mundo porque el gobierno de Macri cometió los mismos errores que ninguno de la gente que los votó quería que cometiera. Ok, pero volvieron a votar por bronca, deshicieron totalmente la oposición. Y es parecido a lo que pasa en muchos países. Y si vos sabés de guarismos y sabés de números, vas a saber que si vos tenés el repartir 50% en 50%, si lo repartís en 50% y un porcentaje lo repartís en un montón, cualquiera que vota eso le saca votos al otro. O sea, hay algo que está mal en el juego. En la política es diferente hablar de política, hablar de democracia y hablar de Estado y hablar de gobierno y hablar de nación. Alfredo, mira, la vamos a sumar a Paz Rodríguez Niel con una pregunta. ¿Qué balance haces de este año de gobierno de Alberto Fernández? Un desastre realmente, un desastre. Yo no he podido en lo personal, yo no puedo trabajar, no pude trabajar, me costó muchísimo poderme mover por la pandemia. La pandemia fue muy mal manejada, lo único que vimos fue gente que se vanagloriaba estúpidamente de cosas que pasaban en otros países, donde eran los mejores del mundo, donde hay una cultura de la imbecilidad futbolística, donde te das cuenta que un montón de gordos panzones con bermudas gobiernan el país porque se llevan puesto la casa rosada, que a nadie le importó tres pitos la pandemia, que este hombre lo único que hace es decir sandeces, que cada día a la mañana nos despertamos viendo a ver dónde nos pegan y de la forma que nos pegan. Y de qué manera vamos a sobrellevar cada día tratando de no escuchar. ¿Cuáles son las radios de los amigos? ¿Cuáles son las radios de los enemigos? ¿Qué va a decir uno del otro? En mi ámbito, eso se llama, perdónenme, pero se llama puterío, en donde se habla, donde hay un chas-chas de palabras que no llevan a nadie. Y este tipo con un megáfono pidiéndole un montón de barrabravas, porque él se cree que es un futbolero y barrabrava, trata de parar. Yo ya creo que vi eso y yo creo que ese tipo nos está representando en el mundo como lo más bajo, lo más inestable. Lo más vergonzoso. Yo tengo mucha pena, ya no es por este año, vos me estás hablando de este gobierno, era absolutamente de esperarse. Yo fui uno de los que salí a decir que esto iba a pasar,
que vos hoy hablás acá y mañana te pueden perseguir a vos o a vos o a él. Si vos no trabajaras en un medio donde vos tenés dentro de todo la fuerza del medio, te darían a vos sin parar. A mí me han dado sin parar. Yo no tengo nada que me respalde. Y en esta gestión de la pandemia de la que vos hablás, sobre Rodríguez Larreta y cómo lo llevó él en la ciudad, ¿qué opinás? Bueno, pero en los tibios los vomita Dios. En este momento no podemos, no hay lugar para gente tibia. Si viniera Macri a decir hola, ¿qué tal? En este momento no hay momento para gente tibia. Pero vos hablabas... Mira, hay un tipo que se lo estaban que yo diga esto no significa que yo creo que Bukele es un dios. ¿Te entendés? Pero el tipo tenía 700 maras diferentes matando más de 1.500 personas por semana. Y lo único que le dijo por televisión, no maten a nadie más, porque los que están presos la van a pasar muy mal. Que es lo mismo que se hizo, que lo mismo que hacen los gobiernos totalitarios con la gente que queda presa. ¿Entendés? Antiguamente era... Ustedes son los que quedan afuera del sistema carcelario, pero pueden tener problemas. O sea, soltar los presos de entrada es un desastre. Lo van a quebrar al medio, pero también fue el que trató de pensar que en el consenso muchas veces es algo muy jodido. Porque el consenso con gente es imposible de llevar consenso. Te deja mal parado y estar mal parado en una situación de vida o muerte es como un capitán pelotudo. Perdónenme. Alfredo. Pero es un capitán de barco que quedás en realidad diciendo, ¡ay, no se vayan a subir! Chicos, no se suban a los botes celestes que están recién pintados. ¡Claro! ¿Cómo no te vas a subir? Se está hundiendo, fíjate qué es lo que va a hacer. No, tratemos en lo posible de guardar la compostura para ver qué. Está bien, es orden también, pero hay otras cosas que permiten que haya, no digo la mano dura, ni que exista la falta de seguridad jurídica. ¿A quién le vamos a dar seguridad jurídica? Si no la tenés vos, si no la tengo yo, si no la tiene nadie. Si yo tengo un problema y caigo en un juzgado, tengo que hablar primero con todos los agremiados antes de llegar al secretario del juez. Le ha pasado a gente mía por tener mi apellido. O sea, ¿qué país es este? Alfredo, vamos a sumar a esta charla, lo tengo en línea, va vía Zoom, vía Skype, no sé, alguna de estas tecnologías, a Diego Kravets. Diego escribió este libro que se llama Corré Cagón, que lo empecé a leer el fin de semana y viene muy a cuento con lo que está ocurriendo en materia de inseguridad. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. José del Río te saluda. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, de casualidad me llegó el libro la semana pasada y el fin de semana lo empecé a leer. Y en la medida que me iba metiendo, digo, bueno, es parte del problema endémico que tiene hoy en nuestro país. Contá muy resumidamente qué es lo que pasa cuando alguien denuncia, por ejemplo, lo que te tocó a vos vivir desde la gestión, cuando alguien denuncia una situación de narcotráfico, ¿qué es lo que pasa y por qué nadie denuncia lo que ve? Mirá, en general hay un poco, digamos, lo que fue pasando en la provincia es que cada vez se fue alejando más la idea de seguridad y de justicia del vecino común. Entonces, digamos, la gente dejó de animarse a denunciar a un ladrón, a un narco, y empezó a convivir de alguna manera en vastas porciones del territorio del conurbano con las peores lacras de la sociedad. Y esto con una connivencia muy importante, obviamente, en general, o de algún sector de la policía o de algún sector de la justicia. Nosotros, cuando llegamos a la gestión, lo que tratamos de hacer es ir a romper eso y de alguna manera ir a recuperar el territorio para el vecino. Y para eso tratamos de armar un esquema de seguridad pública muy en paralelo a la policía bonaerense, que nos permitía, digamos, tratar después, por la inercia del laburo nuestro,
que los demás nos acompañen, incluyendo la policía y la justicia. Entonces, lo que uno fue viendo fue cómo a partir, digamos, de las acciones que fuimos llevando a cabo, de a poquito fuimos logrando, digamos, ganar de vuelta la confianza del vecino para pelear juntos contra algo que es un flagelo, porque la verdad es que la inseguridad en el conurbano es un flagelo gigantesco. Acá en la ciudad, por ahí, no se tiene la perspectiva de lo que es convivir con la idea de no poder salir a caminar por la calle o lo que significa para entrar a un lugar donde vivís tener que pasar por dos soldaditos que te cubren un pasillo vigilando a un narcotraficante. Bueno, esas cosas en la ciudad no se ven y en la provincia se habían hecho extremadamente habituales. Diego, cuando uno ve este sistema y leyendo otro de los capítulos que tiene que ver con el sistema, ¿cuán enquistado está? Mira, yo creo que está tan enquistado como la política quiere que esté enquistado. Cuando la política se corre... A ver, la seguridad pública no es un misterio, no es una cosa oscura, es una cosa bastante transparente. No tiene, digamos, más allá de lo que contaba por ahí Alfredo, cuando hay combates a grandes mafias que por ahí requieren fiscales especiales y equipos técnicos especiales. La seguridad pública urbana es distinto. La seguridad pública urbana es el territorio. Es cuánto, digamos, voluntad tenés vos como gobernante de tener dominio del territorio. O lo dominás vos como gobernante para los ciudadanos a los cuales gobernás, o te lo terminan dominando los delincuentes y las mafias. Esa pelea es la constante que se da en el conurbano. Nosotros tomamos la decisión política de dominar todo el territorio. Eso nos costó mucho al principio. Nosotros tuvimos un primer año de gestión extremadamente dura, muy dura de todo punto de vista, muy dura desde el punto de vista delictual, porque nos costó mucho hacer pie, y también fue muy dura desde el punto de vista de la convivencia con la policía bonaerense. Pero la verdad que en el tiempo te puedo decir que, digamos, donde estamos nosotros, lejos está todavía de ser un distrito seguro. Pero cuando empezamos la gestión, nosotros teníamos no menos de 12 homicidios en ocasión de robo por año, y el 2019 lo cerramos en cero. O sea, llegamos a la cifra perfecta, que bueno, es la verdad que de 12 mínimo que teníamos a cero fue un paso muy, pero muy importante, y fuimos el distrito que más droga incautó y fue el único distrito del conurbano que pudo bajar interanualmente todos los años la cantidad de delitos cometidos. Igual, repito siempre lo mismo, no somos un distrito seguro, lejos todavía estamos de serlo, pero bueno, me parece que elegimos un camino que nos permitió por lo menos dar una batalla importante. Diego, saludos, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alfredo, ¿viste lo que dijo Kravetz al principio? Que la gente no hace la denuncia y se acostumbró a vivir con gente mal, o sea, con chorros. Igual que nosotros. Entonces, el día que vos te des cuenta, como le pasa a muchísima gente que son grandes periodistas que nos mostraron la realidad y que ahora son puestos en jaque porque resulta que el cuaderno o porque resulta que la tapa era dura y no blanda, la gente ya está harta. Entonces se acostumbra y lo que quieren es que nosotros nos acostumbremos. Eso es un plan sistemático, que es un plan muy viejo que se utiliza en una cosa que se llama ingeniería social. El dólar llegó a 200. El dólar, al llegar a 200, asusta tanto que luego, mágicamente, es un logro llegar a 149. Pero nadie dice, está a 149 pesos el dólar y no podés mover nada. Porque hay una cuestión de ida hacia el lugar y volver. Hay dos tipos. Uno que se llama Bertrand y otro que se llamaba Clausewitz. Donde la teoría de hervir el perro de a poco, como hacen para cocinar los perros en China, porque nadie los quiere matar. Entonces lo van hirviendo de a poco al perro. Entonces el perro lo van calentando hasta que el perro muere del corazón. Lo mismo pasa con nosotros. Hay una ingeniería social manejada y lo que es peor, vos con tu cuerpo salís cada día a pelearla
para poder llevar adelante lo tuyo, para poder llevar plata a tu familia, para poder defender lo tuyo, y te encontrás enfrente con toda una ingeniería social que hoy dice una cosa, mañana dice otra, y ese tipo está puesto ahí, que fue el que prometió lo que prometió, y la gente cayó en esa trampa. Entonces nosotros no podemos, también hay una ingeniería social que utiliza los canales de televisión, que utiliza los medios, que utiliza las radios, que gracias a Dios muchas están muriendo. Gracias a Dios digo porque no pueden haber 5, 6, 10 opiniones de las cuales son 5 y 5. Y si te compro 2, yo voy a tener 7 y vos 3. Pero ojalá haya 30.000 radios. No, pero digo, ese sistema de comprar medios terminó en esto. Hay miles de radios por todos lados. La mayoría de la gente del interior sabe que mucha gente de las radios está a la radio, apoya al intendente, y la radio que no le dan nada y le va mal porque habla en contra del intendente. No sirve la que habla en contra del intendente ni la que habla a favor. Nadie le cree a nadie porque todos los días de la mañana tiene que salir, laburar y hacer lo tuyo. Esa es la verdad. Vos me preguntás qué me parece este año. Me parece que no sé hasta dónde mucha. Lo que sí veo es mucha gente que no soporta más la vida así, que mucha gente que se muere y que se ha muerto por un montón de otras enfermedades, y no estoy hablando del sistema sanitario, sino gente que ya trabajó toda la vida y no resiste. Gente que tenía negocio y que termina con un ACV. Gente que la terminan matando por una bicicleta. Gente a la que le usurpan, que sabemos quiénes son los que lo manejan, sin ningún tipo de justicia social, ni para unos ni para otros, ningún tipo de justicia en cuanto a derechos humanos. Matan a un policía, matan a una mujer policía, matan, y ellos no tienen derechos, solamente tienen derechos los amigos. ¿Cuándo? Repito y lo voy a repetir toda la vida. Los derechos humanos esencialmente existen porque el principal violador de los derechos humanos son los estados, son los gobiernos. Para eso es. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias y perdónenme la efusividad.